Bienvenidos a Panic y bienvenidos al programa de videojuegos de Televisión de Badalona. Martes 20 de septiembre, esta era la fecha de presentación de la nueva entrega de Burnout, Burnout Revenge. Y el motivo de que estemos aquí es básicamente porque se celebraba en Barcelona, concretamente en el Hard Rock Café. ¿Y por qué? Porque se presenta Burnout Band Slam, para elegir cuál será el grupo que forme parte de la banda sonora nacional de aquí de nuestro país. Por tanto, hoy, especial Burnout en Panic. Estamos aquí en el Hard Rock Café de Barcelona con el jefe de producto de Burnout, Antonio López. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, la primera pregunta es obvia. Todos los Burnouts llevan un subtítulo. ¿Por qué este Revenge? La evolución del juego ha ido en esa dirección. La dirección es, te tienes que vengar, tienes que tener en cuenta cuando los coches te echan de la carretera y tienes que recordar qué coches son para vengarte de ellos y así conseguir más nitro, más velocidad y conseguir una sensación de velocidad hasta ahora nunca vista en un videojuego. Además, una cosa que se tiene muy en cuenta, porque podemos hacer aquello del takedown vengado, pero en este caso nos marcará cada uno de los coches que nos ha hecho el takedown anteriormente para poder eliminarlo, ¿no? Efectivamente, te lo va a indicar porque tienes que saber quiénes son los que más manía te tienen y de quién te tienes que vengar en primer lugar para conseguir más velocidad. Veíamos en las notas de prensa que nos ha hecho llegar Electronic Arts que se incorporaban muchas más novedades, entre ellas el salto. Yo creo que vamos un poco de resumen de lo que vendremos en este nuevo Burnout Revenge. Yo lo primero y más importante es la sensación de velocidad. Con el antiguo takedown se creía que ya habíamos llegado al tope de velocidad, pero el equipo de Criterion ha sido capaz de darnos todavía mayor sensación de velocidad en ambas plataformas. Luego los circuitos ahora son mucho más abiertos, si recordáis de la versión anterior eran un poquito lineales, esta vez son abiertos, pues tienes diferentes caminos y dependiendo del modo de juego igual te interesa coger un atajo o igual no te interesa ese atajo porque no te va a hacer ganar ese extra. Entonces tienes que conocerte bien los circuitos, son mucho más largos, menos circulares. Antes teníamos que evitar siempre el tráfico, ahora podemos utilizar el tráfico con una arma arrojadiza, que en un momento nos puede interesar y en otro lado nos puede frenar, porque no olvidemos que utilizar el tráfico a la vez nos disminuye la velocidad y en un momento dado, en el último metro, perder un poco de velocidad puede ser un problema. Bueno, para aquellos televidentes del Panic, por eso que no se asusten, solo el tráfico que nos venga de espaldas, el que venga de cara sí que hará que nos estrellemos, así sí, que no pierde la esencia, ¿eh? No, sí, el que venga de cara y los camiones tampoco, no nos olvidemos, si nos ponemos como locos a chocar contra todo, va a aparecer un camión y se nos va a acabar. Bueno, deciros que este Burnout nuevamente estará para todas las plataformas y aprovecho que te tengo aquí para comentarte que Electronic Arts y en este caso Burnout ha aparecido también para la portátil de Sony. ¿Qué te ha parecido este cambio? ¿Qué te parece la portátil y qué te parece esta adaptación de Burnout Legends? La plataforma creo que los usuarios lo pueden ver, es increíble, es muy sorprendente. Y lo que ha querido decir el equipo de Burnout con la primera versión para PSP es a través de la web y los foros de los fans del juego se les ha preguntado qué es lo que más les ha gustado de las cuatro entregas que ha habido hasta la fecha de Burnout. Entonces ellos se han dedicado a darles la información al equipo de desarrollo y se crea una lista con las cosas que más querían los usuarios. Y lo que han dicho es, vale, es PSP, es portátil, tiene que ser algo rápido, divertido, como es siempre Burnout, pues vamos a ponerle lo mejor de las cuatro y por eso se llama Legends, porque recupera lo que los usuarios más han pedido de las cuatro últimas versiones. Y es sorprendente porque a veces crees que estás jugando en la PlayStation 2, de lo bien que han conseguido trasladar todos esos deseos de los usuarios. Bueno, por lo tanto, este Burnout Legends podemos decir que es un juego hecho por y para los usuarios. Volvamos, si te parece, por eso a Burnout Revenge. Yo quiero que me comentes algunas cosas más, porque hoy la presentación es en el Hard Rock Café de Barcelona y no solo se utiliza como marco para esta presentación, sino que además hay grupos de música que van a participar en un Burnout Grand Slam, creo que lo habéis llamado, para que uno de estos grupos forme parte de la banda sonora. En unos tiempos además, y permíteme que lo ponga un poco así en entredicho, donde cada uno puede incluso actualizarse sus propias bandas sonoras, ¿no? Entonces parece una paradoja, pues yo sé que tú me lo explicarás. El equipo de Criterion siempre ha apostado por música joven y rock, que igual a veces no es lo que más en boga está. Una de las cosas que siempre han buscado eran bandas noveles o bandas que igual estaban intentando empezar. Se les planteó la idea porque tenían muy buena relación, o teníamos muy buena relación con Hard Rock y con Gibson, el buscar un grupo novel, con lo cual estamos dando una oportunidad de estar en los próximos Burnout. Se creó una web
y se dijo a todas las bandas que no tuvieran contrato musical que quisieran, de Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y España, si querían participar en este Burnout Band Slam. La respuesta ha sorprendido al propio Electronic Arts. España ha quedado el segundo país de toda Europa y simplemente durante el mes de agosto y principio de septiembre, que es cuando se ha realizado esta competición, España ha quedado los segundos y con 177 bandas, lo cual creo que nos puede llenar de orgullo porque el rock todavía en España tiene vida, no solo son Operación Triunfo. Bueno, nosotros haremos un poquito de país y esperemos que la banda sonora sea de alguno de los miembros españoles que habrán por aquí y que sea francamente una banda, como tú dices, de rock. Lo iremos viendo, sin duda, dentro del reportaje. Antonio, no te entretengo más, sé que hay muchísima faena, hay todavía una presentación por aquí pendiente. Muchísimas gracias y mucha suerte con este Burnout Revenge. Vale, un saludo a todos. Seguimos en la presentación de Burnout Revenge aquí en Hard Rock Café en Barcelona y es momento de hacer un poco de historia y hacer un pequeño repaso por todos los títulos de la saga Burnout. We'll be right back.
set them up. I'll set them up. You got to set them up. Yeah. You got to set them up. Yeah. You got to set them up. I'll set them up. Ya a la venta la revista DJ One de septiembre. En portada, Deep Dish. Entrevistas con Armand Van Helden, Timo Mas, Deep Dish, Martin Solveig, Groove Armada, New Energy, James Lewis y Solo Lo Solo. Especial festivales de Monegros Desert Festival, Creamfield, Summer Rave en Pirámide, Apache Cup Festival y Eólica. Reportajes de Pachato Revieja, Red Passion Party y DJ Awards Tour. Y nuestras secciones de News, Hip Hop, Crítica de Discos, Top 10, Videojuegos Panic y Sonido Profesional. DJ One, tu revista de música dance y electrónica. ¿Quieres saber qué tienen de especial los cines Warner? ¡Ja! Sonido de ese guay que se oye por todas partes. Diseño especial de salas con visión perfecta desde todos los ángulos. Butacas la mar de cómodas. Baretos que no cierran durante las sesiones. Hola, palomita. Sesiones matinales y de madrugada. ¿Te hace una? ¿Qué? ¿Nos hacemos en Warner? ¡Punta! Vale, Titi. Continuamos en Panic, en el especial Burnout Revenge, aquí desde el Hard Rock Café de Barcelona. Ahora vamos a mostraros algunos de los grupos que tocarán para disputarse la oportunidad de formar parte de la banda sonora de este gran juego, Burnout Revenge. El mejor de esas bandas va a poder optar a ir a la final europea, que también será en este Hard Rock Café Barcelona el 5 de octubre. Pero no solo eso, es que además el ganador conseguirá ir a estar en el nuevo Burnout que saldrá el próximo año. Por otro lado, tenemos que agradecer, aparte del esfuerzo del Hard Rock Café Barcelona, el esfuerzo de la SGAE y Fundación Autores, porque el ganador de esta final española va a formar parte de uno de los proyectos más importantes de música de rock que hay en España, que es Rock en Eñe. Entonces, yo lo que os voy a pedir es que durante toda esta noche deis el apoyo a cuatro bandas que se van a dejar la piel, y os van a poner lo mejor de ellos, van a dar la mejor música y os van a intentar animar la noche. We'll be right back.
Pues de esta manera hemos llegado al final del programa. Han sido 25 minutos dedicados exclusivamente hoy a hablaros de la saga Burnout, este videojuego que está a punto de distribuir Electronic Arts en nuestro país. Ya lo sabéis, si queréis más, aquí en el Panic en Televisión de Badalona. Os dejamos con las imágenes de lo que será este nuevo Burnout Revenge y nos citamos aquí la semana que viene.